Hoy les contaremos el cuento Un puñado de botones. Cada familia es diferente, única y especial. Hay tantas, tantas como puñados de botones. Algunas familias son grandes. Tienen hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas. Y viven en una misma casa. Algunas familias son muy pequeñas, solo tienen un niño o una niña. Algunas familias son del mismo color y otras de colores diferentes. Algunas familias tienen una mamá y un papá. A veces los niños tienen papás en casas separadas. Algunas veces pasan un tiempo con mamá y otro tiempo con papá. A veces mamá y papá forman una nueva familia. Algunas familias tienen solo una mamá. Algunas familias tienen solo un papá. Algunas personas son capaces de recorrer el mundo en bicicleta para poder encontrar un niño o una niña que esté lejos y formar una familia. Algunas familias tienen dos mamás y otras familias que tienen dos papás. Algunas familias deciden hacerse más grandes y bonitas al recibir nuevos miembros. En algunas familias no hay papás ni mamás. Sin embargo, están los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los educadores. En algunas familias tienen uno o más animales. Pero, ¿sabes qué hacen que sean familia? Cada familia está unida por un hilo conectado al corazón, que lo hace querer, ayudar, apoyar a cada miembro de la familia. Como habrán visto, hay familias como estas y muchas otras más, tantas, tantas como puñados de botones.